Tiene una superficie de 25.500 kilómetros cuadrados y es la única región del Perú que cuenta con territorios en la costa, sierra y selva. Su geografía incluye desiertos, parte de la cordillera de los Andes y fértiles valles amazónicos bañados por el río Marañón. Su mar es atravesado por la corriente de Humboldt, lo que hace posible la abundancia de zooplancton y una importante riqueza hidrobiológica en la región. En su extenso territorio se cultiva arroz, caña de azúcar, espárragos, entre otros productos agrícolas. Esta región también cuenta con importantes recursos mineros, destacan sus yacimientos de oro y cobre. En los últimos años, la actividad económica de la región se ha incrementado significativamente y se nota un gran desarrollo en las actividades agroindustrial, manufacturera, construcción, comercial y servicios. En La Libertad, se encuentran diversos vestigios arqueológicos de la cultura Moche y Chimú. Destacan los complejos arqueológicos de Chan Chan, la Huaca Esmeralda, la Huaca del Sol y la hermosa Huaca de la Luna, que está a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo. La Huaca de la Luna es una edificación de adobe en forma de pirámide trunca, que fue construida por los pobladores de la cultura Moche. Fue un centro ceremonial y de culto religioso. Está constituida por tres plataformas superpuestas y tres plazas delimitadas por grandes muros de adobe. Las dos primeras plataformas conforman el templo antiguo y la tercera plataforma corresponde al templo nuevo. Estos edificios no fueron construidos en un mismo periodo, sino que cada cierto tiempo se enterraba un templo exprofesamente y se creaba una plataforma más ancha y alta que la precedente. En sus paredes se encuentra diversos diseños iconográficos en relieve y pintura mural de extraordinaria belleza. Destacan representaciones policromas de la deidad de la montaña, que fueron hechas en adobe en alto relieve. También se encuentran figuras vinculadas al culto del agua, la fertilidad agrícola y los sacrificios realizados en ese templo, las cuales han perdurado muy bien a pesar del paso del tiempo. La Huaca de la Luna ha sido elegida como el motivo principal de la 17ª moneda del programa numismático Riqueza y Orgullo del Perú, que emite el Banco Central de Reserva. En el centro del reverso de la moneda se aprecia una perspectiva de los muros de adobe característicos del templo. Como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y en el centro la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto se aprecia la denominación Un Nuevo Sol, sobre un fondo de líneas ondulantes y equidistantes. En la parte superior de la moneda se observa la leyenda Huaca de la Luna, siglo 1 al 9 después de Cristo. En el anverso se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación 2014. La Huaca de la Luna, de La Libertad.